Entonces ahí hay unos mensajes muy fuertes para la gente que los lee. Yo estoy muy contento porque ha habido gente que me lee y que algunos me siguen, curiosamente, que lo utilizan más que la poesía, me la utilizan más como de libro de potenciar la autoestima. Terapia, un poco. Es curioso, nunca se me había ocurrido pensar en eso. Pero si yo estoy ayudando a personas a luchar contra, pues eso, contra la depresión o contra este tipo de problemas que tiene mucha gente, pues bienvenido, porque es así. Si esta parte fuerte de mí que tengo interiormente la puedo trasladar a través del libro y de la poesía y ayudar a gente y a decir que lo que están mal por tonterías, pero las tonterías las pone grande en su cabeza y que hay otros que estamos trabajando y la estamos superando, ¿por qué no? Eso es lo que estoy transmitiendo en muchas poesías y la mayoría, incluso las duras, incluso las tristes, siempre suelo acabarlas bien. ¿Por qué? Cuesta lo mismo tampoco, ¿no? O sea, yo pienso que dentro de lo más malo, a veces los psicólogos dicen eso, dentro de toda la tormenta es donde tienes que conseguir la calma. O sea, y si uno consigue al final la calma, aunque esté todo con tormenta, has llegado a, lo has conseguido. Y eso es lo que...